Chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy nos despertamos a las 9:43. Esto es así pinta un día de mi universidad. Hoy vamos a estar un día en mi vida, vamos a ver qué hacemos hoy. Pero sobre todo vamos a hablar bastante de la universidad, cómo estamos llevando la cuarentena, qué está pasando, cómo estamos pudiendo llevar todo. Así que estad aquí hasta el final del vídeo porque va a estar muy divertido. Vamos a cambiarnos y vamos a desayunar, que hay hambre ya y toca desayunar. Echarle crema de cacahuete. Vale, chicos, vamos a aprovechar un poco el sol que hace por la mañana. Bueno, habéis visto lo que voy a desayunar. ¿Y ahora qué es? O sea, para que os hagáis una idea de cómo es un día normal. La verdad que por las mañanas no le suelo dedicar mucho tiempo a lo que es la universidad. Ya sabéis que yo voy de tardes a la universidad. Si no, os recomendaría ver este vídeo que os explico por qué decidí voluntariamente ir de tardes. Yo creo que todo el mundo está en la misma situación que yo, de tener un poco de incertidumbre al no saber cuándo son los exámenes, cuándo se va a hacer una cosa, cuándo se va a hacer otra. Sí que me estáis diciendo varios por Instagram que os han puesto fechas de exámenes y que los estáis haciendo y que os están poniendo trabajos en vez de tal. De hecho, la gente que sea de Italia, tenéis mucha suerte porque os han dado el aprobado general. Un poco la incertidumbre de saber cuándo hacemos el examen, cuándo tal. Entonces como que todo el mundo está un poco parado con la universidad. En mi caso, ya os digo, yo de momento poco a poco las asignaturas, cada profesor por su cuenta están diciendo ya que por su lado ya ponen examen, que va a ser estas fechas por aquí de finales de abril y va a ser de estos temas. Entonces poco a poco nos vamos preparando mentalmente para ello y nos estamos preparando estudiando para ello. Pero por lo demás es que no tenemos nada claro. Al final es algo que les ha pillado de sopetón a todo el mundo y que les ha pillado de sorpresa, entonces nos tenemos que acostumbrar. Por la mañana, lo que ya os digo, lo estoy dedicando bastante, si no es a entrenar. Últimamente lo que estoy haciendo mucho es aprender cosas nuevas. Últimamente, por ejemplo, me está dando por aprender cosas sobre el mercado de valores, sobre la bolsa. No por creerme aquí el lobo de Wall Street ni nada. Entonces, Sergio, ¿por qué me cuentas esto, tío? Porque nos da igual que seas aquí el lobo de Wall Street o que quieras aprender. Yo os digo simplemente eso, chicos, porque para que veáis que yo no soy una persona que me gusta ser, digo, vale, ya sé todo en la vida, ya sé cómo he podido generar mis primeros ingresos, ya sé cómo puedo hacer tal, ya sé cómo tal, ya me he pasado el juego. No, obviamente somos aprendices todos. Y cuanto más humilde seas y más sepas que estás en mitad del camino y que estás todo el rato progresando y que aún te queda para llegar a ese sitio, más rápido vas a progresar. Más rápido vas a crecer como persona. Entonces, tío, tengo 18 años y poder decir que cuando cumpla 20 ya sé más o menos gestionar mi dinero, sepa bastantes cosas a nivel fiscal, de leyes y tal, y todo eso es como que me va a hacer ahorrar una de tiempo de cara a un futuro. Por las mañanas, ya os digo, dedico ese tiempo a eso. Por ejemplo, mañana haré una entrevista para el podcast. Ya sabéis que tenéis los secretos de un estudiante. Y mañana entrevistaremos a Jorge, un colega mío, el cual va a molar mucho su historia y lo que hace, porque es bastante guay. Está en cuarto de ingeniería informática, ya está acabando el curso. Y eso, y por la mañana es eso. O grabo, por ejemplo, el vídeo de hoy, o edito, o me pongo a aprender cosas sobre lo mío, o me pongo a... Y vamos a aprender todo esto. Estamos entrando aquí pecho, como estáis viendo, es día de empuje. La distribución que estoy teniendo últimamente, como tengo más días para entrenar, pues me gusta hacer un split de pecho, esa de pecho, de empuje, tracción, pierna. Y ahora lo que estoy haciendo, como no estoy haciendo muchas medidas de pasos diarios, que hago aproximadamente unos 1500, que estáis viendo la captura de pantalla por aquí. Horrible, la verdad, cuando yo suelo hacer medias de 10.000. Pues estoy haciendo quitarme más días de descanso y poner medias de cardio en la bici, ¿vale? Como tengo una bici estática, aprovecho y hago ahí un poco de actividad. No por nada, sino por el sentirme activo y por al final cumplir más y compensar toda esa falta de pasos que tengo diariamente, ¿sabes? En mi rutina. Entonces, eso, vamos a darle caña a eso. De hecho, lo que estoy haciendo es, tengo el banco este, tengo una suerte increíble de tener este banco. Entonces, aquí hago un press más inclinado y aquí, con el chaleco este que tengo de lastre de 10 kilos, pues hago de 3-4 series, ¿vale? Con un perfil más, pues de press plano y press declinado. Así que vamos a darle caña a estas flexiones. Y después ya haremos un poco de hombro y un poco de tríceps y acabaremos el entrenamiento. Así que vamos a ver qué no. Vale, chicos, nos hemos duchado ya después de entrenar. Así que nada, vamos a comer y ahora a las 4 tendremos la clase. Así que vamos a comer pasta, a hacer la clase de matemáticas que tenemos a las 4. Yo sigo contando un poco acerca de cómo está haciendo todo el tema de la universidad y todo desde casa y bueno, eso. Entramos ya en la clase. Me voy a asegurar de que estoy muteado.
Vale. Vamos a poner las luces, vamos a aprovechar que ya sabéis que hicimos el cambio de habitación. Y que vamos a poner lucecitas, que os parecen verdes, ¿bien? Para hacer mates. Vamos a entrar, estoy aquí haciendo clases digitales, ¿vale? Aquí en reuniones, en Google Meet. Y aquí lo que hacemos es poner ejercicios, vamos resolviéndolos, vamos contestando dudas por el chat y todo eso. Y así podemos entrarnos más o menos de por dónde vamos en matemáticas, sobre todo, y poder estar un poco al día, que es lo único que podemos hacer. Al igual que estas clases hacemos también de contabilidad, hacemos de estadística, hacemos de todas las asignaturas. Al igual que los profesores también están en contacto por correo y tal, porque al final ellos tampoco saben muy bien cómo llevar esta situación, ya que es nuevo para ellos, es para todos nuevo, entonces es normal. Así que eso, poquito más, chicos. Vamos a meterle caña ahora, este ratito. Estaremos seguramente pues unas 2 horas, hora y media, no creo que estemos más. Y eso, y por hoy creo que no van a hacer más una clase más, creo que no haya ninguna clase ahora más. Así que, bueno, vamos a darle caña, a ver qué tal. Bueno, chicos, ya hemos acabado la clase de mates, como habéis visto. Y bueno, hemos cogido apuntes y todo. Ya os digo que la distribución de la semana que está haciendo de clases está siendo diferente de una semana u otra, porque depende también de la disponibilidad del profesor, de cómo nos pongamos todos de acuerdo. Y lo hacemos todo a través de Google Meet y a través de la plataforma de Moodle, donde tenemos los apuntes, las cosas, etc. Y podemos ir tirando. Así que nada, muy pronto vendrán próximos exámenes. De contabilidad nos han dicho examen el próximo abril. O sea, el próximo abril, el próximo semana 29, creo que es de abril. Así que, bueno, ya grabaré el vlog y os contaré un poco cómo está siendo mi primer examen oficial así con cuarentena. Pero bueno, por lo demás, seguimos tirando, seguimos avanzando, seguimos yendo a clase, seguimos llevando todo lo mejor posible. Y luego os cuento un poco más cómo estoy llevando el tema de productividad, hábitos, etc. Ya solo te interesa saber que es inocente. Pero que yo no digo nada, socio. Chicos, estoy viendo Netflix, estoy viendo en especial la serie de Élite. Sí que muchos de vosotros habéis visto esta serie. Yo es que ya sabéis que no veo muchas series, pero como estoy en la cuarentena yo no sé qué hacer para que pase el tiempo más rápido. Pues estoy cayendo en cosas así. Como veis, mi rutina está siendo un poco menos productiva últimamente. No me lo tengáis en cuenta, de verdad, es porque con la cuarentena me está dejando fuera de lugar. Pero así estamos dedicando el tiempo a los proyectos. Lo del tema de la plataforma para ayudar a los estudiantes de segundo bachillerato, vais a recibir noticias muy muy pronto, así que estad muy atentos porque va a estar muy guay. Por lo demás, a líneas generales, bastante guay. Todo, cómo está creciendo el canal, cómo estáis creciendo todos. Me podéis seguir por Instagram, me estáis cada vez creciendo más rápido. Y me encanta hablar con vosotros por ahí en el día a día y todo, así que mil gracias por todo ello. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, espero que os haya gustado un día de mi vida de Ciberuni. Y nada más, espero que os haya gustado, os vigilo y como siempre, hacer el cambio. ¡Adiós!